encontramos en el Centro de Control y Monitoreo Ambiental de la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, uno de nuestros principales aliados y con el que nos encontramos desarrollando uno de los proyectos insignia de la corporación. Este proyecto enmarca muchas de las capacidades que tenemos en Codaltec, dentro de ellas la integración de sistemas para el desarrollo de centros de mando y control. En este caso, Codaltec ha instalado e implementado una red de sensores en toda la cuenca media del río Bogotá, en donde monitoreamos muchas de las actividades que la CAR pretende detectar para poder optimizar el uso de las fuentes hídricas. Nosotros apoyamos con un centro que involucra cámaras infrarrojas, cámaras diurnas, unos sistemas de comunicaciones especializados e inclusive unos radares que sirven para la medición de niveles del río Bogotá para enviar todos estos datos y que podamos realizar una proyección y una predicción de cuándo va a haber inundaciones, hacer la verificación también de cuándo hay incursiones de pronto para hacer vertimientos ilegales en el río Bogotá, hacer tomas ilegales de la fuente hídrica y así poder optimizar el uso de nuestros recursos en el país. Este es uno de los tantos proyectos que tiene la división de sensores, en donde involucramos las capacidades tanto en diseño, desarrollo e implementación de sistemas. Adicionalmente, se puede observar la capacidad que tiene la división de sensores de adquirir todos esos datos de los sensores y poderlos brindar al usuario para que pueda hacer un uso efectivo de ellos. Así como tenemos este proyecto de Río Bogotá, tenemos también con la CAR unos proyectos que pretenden hacer la vigilancia y el monitoreo de otras fuentes hídricas como es la Laguna de Fúquene. Y también tenemos proyectos alternos en el área de radares, como son proyectos de vigilancia aérea, proyectos de vigilancia y detección de intrusión en superficie, proyectos para hacer la detección y el monitoreo en las fronteras. Y en este momento estamos haciendo también el desarrollo de un dispositivo para hacer el apoyo a la movilidad de personas invidentes.